Hola comunidad de Chía, espero que se encuentren bien en sus labores diarias, tanto del hogar como del trabajo. Soy el formador Edison Alejandro Pachón, pertenezco al Instituto Municipal de Recreación y Deporte, hago parte del programa Jornada Escolar Complementaria. El día de hoy traigo unos ejercicios de flexibilidad para trabajar esta capacidad. Para ello vengo en la compañía de mi madre, la señora María Alicia Naranjo, teniendo en cuenta que este mes estamos conmemorando y celebrando el mes de la madre. De antemano les deseo un muy feliz mes y les envío un abrazo fuerte. Vamos a realizar los siguientes ejercicios. Entonces, en casa vamos a cortar con una concha. Listo, eso. Y vamos a realizar los siguientes ejercicios. Entonces, voy a ubicar mis pies al frente y voy a intentar tocarme las puntas de los pies. Sostenemos ahí, la idea es sostener de 15 a 30 segundos. Listo. Luego voy a traer mi pierna derecha a la parte de atrás y con mi mano derecha intento tocar la punta del pie. Listo. Igualmente sostenemos ahí de 20 a 30 segunditos. Listo. Sostenemos y luego cambiamos. Estiramos nuestra pierna derecha, recogemos nuestra pierna izquierda, estiramos con la mano izquierda e intentamos tocar la puntita del pie. Listo. La idea es llegar hasta donde podamos y ir mejorando los ejercicios. Listo, no importa si nos llegamos en el momento, ¿vale? Ahora, junto a mis pies, voy acá y trato de llevar mis piernas hacia abajo. Listo, con los codos, acá, eso, mientras me tomo los pies. Ahí, igualmente sostenemos de 20 a 30 segundos, ¿vale? Listo, nos ponemos de pie, vamos de pie, listo, muy bien. Y vamos a trabajar unos ejercicios igual de flexibilidad del tren superior. Entonces vamos acá, estiramos nuestras manos al frente, ahí de igual manera de 20 a 30 segundos sostenemos y luego vamos acá a la derecha, mantengo a la derecha, listo. Igualmente con el tiempo que hemos trabajado en los anteriores ejercicios, voy acá a la izquierda, bien, listo, y voy a culminar con este ejercicio, puntas de pies y voy acá arriba, ¿listo? Eso, muy bien. Listo, descansamos. Debemos tener en cuenta que la flexibilidad es una capacidad opuesta a las demás, ya que las demás capacidades las vamos mejorando con el recorrido de nuestros años. La capacidad de la flexibilidad la tenemos muy desarrollada en nuestros primeros años de vida y la vamos perdiendo durante el paso del tiempo. Entonces es muy importante realizar este tipo de ejercicios para mantener una flexibilidad óptima y un mejor desarrollo de nuestro cuerpo. Espero que realicen los ejercicios en casa, que se encuentren muy bien y nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.